Buenos días a los que se van conectando, vamos a dar inicio en breve. Muy buenos días a los que nos acompañan en esta última transmisión en Facebook Live en marco de la iniciativa de los conversatorios virtuales en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos. Les comparto que nos encontramos trabajando para que la iniciativa Ciencia en los Océanos siga brindándoles este acercamiento, trabajo y esfuerzo que realizan los científicos en la región y que puedan conocer a su vez, el conocimiento que estos generan para nuestros países. Agradecer a los organizadores, Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Capítulo El Salvador, Colegio Salvadoreño de Biólogos, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria. Además, al valioso apoyo del Museo de Historia Natural de El Salvador, el Ministerio de Cultura. Fondo de Inversión Ambiental del de Salvador, Asociación de Estudiantes de Biología, Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa y la Asociación Paso Pacífico. Mi nombre es Johanna Segovia, soy investigadora asociada del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Davidia y los acompañaré como moderadora de este espacio. Y junto a mí se encuentra hoy Alejandra Trejo, quien es miembro de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación y los va a estar acompañando, trasladando los saludos y sus preguntas al ponente. La iniciativa Ciencia de los Océanos se crea en marco de la conmemoración del Día Mundial de los Océanos, 8 de junio, fecha que fue designada en el 2008 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de concientizar a la opinión pública sobre las consecuencias que la actividad humana tiene para los océanos y poner en marcha un movimiento mundial ciudadano a favor de ellos. Debemos trabajar para reducir los principales problemas que amenazan los océanos como la sobrepesca, la contaminación marina, la acidificación la pérdida de vida y promover áreas marinas protegidas y velar por su funcionamiento eh, que protejan los ecosistemas y la biodiversidad en ellas. En el océano se encuentra nuestro futuro y hoy nos acompaña el doctor José Luis Carballo. José Luis es director de la unidad académica del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde donde libera el laboratorio. De ecología del ventos, trabajando en ecología, biología y taxonomía de esponjas de arrecife y aguas epicontinentales, así como la calcificación y diversidad de organismos calcificadores secundarios en ecosistemas coralinos del Pacífico Este. Posee un doctorado en zoología de la Universidad de Sevilla, España, y un postdoctorado en farmacología marina. En esta ocasión nos va a compartir la ponencia Una mirada actual a unos viejos conocidos, las esponjas. Buenos días, José Luis. ¿Cómo te encuentras? Hola, buenos días, Johanna. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la, por la presentación. Este, estoy muy contento de, de estar aquí y agradecido de que gracias a estas iniciativas que tú promueves, este, pues nos mantenemos en contacto y mantenemos vivo el espíritu de la ciencia, de la universidad, etc. Entonces, bueno, muy agradecido y muy bien. No, muchas gracias a ti por la participación que vas a tener este día y nos gustaría que le contaras a la audiencia un poco qué te llevó a trabajar en las esponjas. Pues es una historia larga, no tan larga como la historia evolutiva de las, de las esponjas, pero eh, fijaros que llevo 31 años trabajando con, con esponjas. Y tengo que decir que, que soy un apasionado de las esponjas, soy un enamorado de las esponjas, pero este idilio no empezó así, todo lo contrario. Cuando, cuando empezó, este, a mí no me gustaban nada, nada en absoluto las esponjas. Comenzó de forma casual porque este, yo quería hacer un doctorado en biología marina y en el 87 estamos hablando del siglo pasado, aunque suena mejor decir 1987, me propusieron trabajar con las esponjas. Y no era, no era una opción voluntaria, era o trabajaba con las esponjas o, o trabajaba con las esponjas. Entonces, pues muy a mi pesar mío, comencé a trabajar con, con las esponjas. Y pues yo le había contado hace un ratito a Alejandra que curiosamente que yo me especialicé en zoología. Para mí, las esponjas pasaron como una línea recta en los cursos de zoología, de invertebrados, todas las especialidades que hice. Las daban y bueno, pasaba y pasaba uno a los animales de verdad, ¿no? Porque pensaba uno, pero esto qué es, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿cómo que esto se considera un animal, no? Entonces, este, el idilio fue al principio un poquito este, mal, pero con el tiempo les digo que soy un apasionado de las esponjas, no me canso. Realmente de hablar de ellas, y bueno, hoy este, me tendrás que cortar en algún momento porque <laughs> me puedo poner a hablar, a hablar, a hablar sobre las esponjas, y aquí nos van a dar las, las uvas, ¿no? Entonces, bueno, te doy la palabra mejor a ti. No, muchísimas gracias José Luis por la, por la anécdota. Es importante eh, que el público conozca en qué medida los científicos se van adentrando en sus grupos taxonómicos, ¿verdad? Como es tu caso. Y recuerden colocar sus saludos y preguntas en la sección de comentarios del Facebook Live, que con gusto Alejandra lo se lo va a trasladar a José Luis al terminar su ponencia. Solo les recuerdo que las preguntas se refieran al tema y que sean en un ambiente de respeto. Bueno José Luis, el tiempo es tuyo. Muy bien, voy a compartir la pantalla. Este, me dicen si sale. Este, ¿Se ve la pantalla ya? Sí, se ve. Muy bien. bien. Bueno, buenos días a, a todos. Eh, muchas gracias por, por estar presente. Yo sé que es una situación un poco rara el estar hablando a una pantalla sin el público. Yo soy una persona, los que las personas que me conocen saben que, que soy una persona muy cálida y me gusta el contacto con el público e interactuar con, con ustedes, pero bueno, los tiempos que nos han tocado son estos y pues gracias a Johanna otra vez por la iniciativa ¿no? de mantener este espíritu vivo. Bueno, entrando en el, en el tema, eh, en la presentación que, me, que, que hizo Johanna y ahora contándole un poco mi trayectoria. Eh, les cuento que durante estos 31 años que llevo estudiando esponjas, este, salvo los primeros años que fueron bastante frustrantes porque pues, es un grupo muy, muy, muy especial, muy difícil de estudiar y realmente te empiezas a entusiasmar cuando empiezan los avances eh, de la última década, sobre todo avances moleculares, que te, te indican que realmente estamos ante un... Un grupo extraordinario. Yo hoy me sentiría satisfecho si, si logro transmitir parte de esta pasión que yo siento por las esponjas, porque realmente soy un apasionado del, del grupo, a pesar de que empecé con bastante reticencia. Es un grupo muy especial y yo me voy a centrar en la en, en, básicamente en dos cuestiones en esta presentación. La primera es qué son las esponjas, por qué son tan importantes, porque no es porque yo lo diga, las esponjas tienen una enorme importancia a cualquier nivel del que estemos hablando, a nivel evolutivo, porque se las considera que están en la base de la evolución de los metazoos, es decir, de todos los animales que conocemos. Desde el punto de vista ecológico por los papeles y las funciones que desarrollan en los ecosistemas, desde el punto de vista biotecnológico, etcétera. De cada uno de estos puntos de vista pudiéramos estar hablando hoy horas y horas, ¿no? Pero bueno, para centrarme en lo que este importa, yo creo que lo primero que tendríamos que ver y esto nos va a guiar a lo largo de la presentación es que son las esponjas. Porque al intentar responder a esta pregunta y digo intentar responder eh, nos vamos a dar cuenta de lo extraordinario que es este grupo animal, de lo singular que es este grupo animal, de lo único que es este grupo, ¿no? Animal. Eh, las esponjas son organismos acuáticos, todos lo sabemos, eh, que tienen un plan estructural muy simple y que se les caracteriza porque están cubiertos de poro, tienen unos canales. Que pasan a través de unas cámaras de Cuanocito, que es el tipo celular esencial que se ha usado durante muchos años para definir una esponja. Sin embargo, la gran frustración que uno siente cuando intenta, te preguntan qué es una esponja, no, no, no lo puedes explicar con pocas palabras, porque les digo, la complejidad de este grupo es a todos los niveles. Este, en el 97, eh, los que saben un poco de, del tema, este, aparecen unas esponjas que se conocían de antes, pero nunca se habían podido estudiar eh, en vivo y esas esponjas no tienen una de las características fundamentales del grupo, que es la presencia de un sistema acuífero y cámaras de cuanocito. Esas son esponjas carnívoras que se alimentan de una forma completamente diferente y que tienen un plan estructural completamente diferente. Entonces, ha sido muy difícil a lo largo de los años es este aterrizar una definición. Pero yo creo, desde mi punto de vista, que lo que realmente caracteriza a una esponja es su plasticidad celular. Esta es la clave que vamos a ver a lo largo de la presentación, que explica la gran importancia evolutiva que tiene este grupo. ¿Qué es plasticidad celular? Pues las esponjas tienen muy pocos tipos de células. Tienen de, de cuatro... A 14, 15, 16 tipos celulares, no presentan órganos, por supuesto, no presentan tejidos, por supuesto. Pero estas células tienen una capacidad impresionante de transdiferenciarse en otras células y de cumplir diferentes funciones. Por ejemplo, los cuanocitos, que es la, 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 pues la esponja que le da este, la característica esencial a, al grupo la célula que le da, perdón, estoy buscando el, el puntero láser, no sé, ahora se ve. Este, el cuanocito es una célula que se encarga de la alimentación, pero puede transdiferenciarse en este, una estructura reproductora y puede convertirse en espermatozoides. Esto que vemos aquí a la derecha es una imagen a microscopía electrónica de barrido de una cámara de cuanocitos que se ha transformado en un quiste espermático en, en espermatozoides. Eh, además de esta plasticidad celular que tiene, por ejemplo, las células del epitelio, epitelio no sería el concepto este, adecuado porque no es un epitelio comparable al de los metazodos, pero bueno, las células que están recubriendo a la esponja, los pinacocitos, no solo son responsables de la eh, integridad corporal, sino que además pueden intervenir en la alimentación e incluso en la transmisión de, de sensaciones, ¿no? Entonces, tiene muy pocos tipos celulares, pero son capaces de cumplir diferentes funciones. Y si ya vemos la célula, digamos, que yo considero que es clave para, el, para, el, para, la, para, la, para explicar por qué este grupo animal lleva tantos años este, sin cambiar su plan de organización, son las células totipotentes o los arqueocitos. Que son células que se pueden convertir en la imagen de la izquierda en cualquier otro tipo celular. Estaríamos hablando por hacer un símil de las células madre de la que tanto se habla en los últimos años. Pero a diferencia, por ejemplo, de las células madre de los metazos superiores, como los humanos, que dejan de producirse aproximadamente en el cuarto o quinto día del desarrollo embrionario, es decir, a partir de la quinta división pierden esa capacidad las células este, de los humanos y ya no, no tienen la opción de poder este, actuar como una célula totipotente. En cambio, las esponjas las tienen todo el tiempo y son capaces de transformarse en lo que le haga falta a la esponja en cada momento. Esto le da otra característica que yo creo que es fundamental en, a la hora de definir una esponja, es que tiene una altísima capacidad de renovación y regeneración celular. No solo la esponja es capaz de curarse de heridas, sino además son capaces de regenerar fragmentos que hayan perdido, fragmentos que pueden ser hasta la mitad del cuerpo de la esponja o incluso más. Eh, fijaros que esta estrategia es la que se usa a la hora de cultivar esponjas, sobre todo las esponjas de baño, que lo que se hace es fragmentar una esponja en fragmentos más pequeños los cuales van a regenerar a la esponja gracias a esta enorme capacidad que tienen de regeneración celular. Y el colmo es que si somos capaces de disgregar una esponja en sus células y esas células eh, ponerlas en un medio iónico adecuado, se van a volver otra vez a asociar en unas estructuras que se llaman primordios, que es el origen de lo que sería este, un organismo adulto. Entonces, Dentro de la definición de esponjas que todo el mundo conocemos, hay que añadirle el concepto de plasticidad celular y de, el concepto de células pluripotenciales, porque muy pocos metazoos conservan esa capacidad de poder este, convertir una célula en un momento dado en cualquier otro tipo de, de célula u órgano. ¿no? Les decía que las esponjas tienen una enorme importancia evolutiva. Yo creo que eso es lo que uh, de las cosas que, que más me, me han llamado la atención a lo largo de estos años y, y que más me han apasionado. Y es que um, si miramos este esquema, que es uno de los, yo creo, resume mejor la, la historia evolutiva de, de los principales grupos. Estamos representando fundamentalmente el león proterozoico, que se divide en tres eras, neoproterozoico, mesoproterozoico, paleoproterozoico y el león arqueano, que es el anterior. Estamos viendo una serie de eventos muy importantes. Les le resumo, las bacterias aparecen en el periodo en el león arcaico. Está representada por esta, esta barra de color rosado. Los primeros eucariotas unicelulares aparecen cientos de años después, de forma discontinua, y aquí ya aparece de forma continua. Y los metazos, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Cuándo surgen los primeros metazos? Esto mmm, no está exento de polémica, eh, les quiero decir que pues, no está resuelto. Se saben algunas cosas muy interesantes y, sobre todo, se saben cosas muy interesantes relacionadas con, con las esponjas. Al parecer, los antecesores de los primeros metazos, los llamados Urmetazoa, aparecen en un periodo interglaciar. Estas barritas que son, están aquí de color azul son glaciaciones. Las glaciaciones, la, la duración y la magnitud están representadas en esta gráfica, la magnitud por la altura y la duración por el ancho de la, de la barrita. Al parecer, eh, hay evidencia de, los, de, de que los primeros metazoos, los urmetazoa, surgen en este periodo interglaciar, donde había unas condiciones en ese momento bastante mmm, buenas en los océanos que permitía supuestamente el desarrollo de, de estos organismos. Sin embargo, desaparecen por completo, no hay registro fósil, esto es, son hipótesis. ¿no? Y los primeros que dejan registros fósiles son las esponjas, que aparecen al final del león proterozoico, en lo que se denomina neoproterozoico, hace aproximadamente 800 millones de años. Fijaos en una cosa muy importante aquí. Durante la aparición de las esponjas, o las esponjas coinciden durante dos periodos glaciales muy importantes, dos de los más importantes que ha surgido, que ha habido en la Tierra. Son estas dos barras azules. Uno surge aproximadamente hace 850 millones de años y otro un poco después. Está eh, en inglés, se denomina snowball, pero en español lo podéis encontrar como eventos bola de nieve porque al parecer cubrieron toda la superficie de la Tierra, incluso llegó hasta, hasta el Ecuador. Eh, pues bien, las esponjas fueron capaces de sobrevivir a estos periodos glaciales. Fueron prácticamente los únicos organismos que fueron capaces de sobrevivir. También durante esa época, sobre todo al final del periodo neoproterozoico, aparece una fauna muy particular, que es la fauna de Lediacara. Se llama así porque se encontró por primera vez en unas montañas en Australia, eh, son las montañas de Lediacara. Y esta fauna, eh, que no es la antecesora de las esponjas, no, al parecer no dejaron descendientes actualmente. Hay toda una serie de hipótesis al respecto de cómo aparecieron y por qué desaparecieron prácticamente sin dejar descendientes. Es muy interesante, es un fenómeno en la evolución de los organismos. Este, de los animales, muy importante, porque no se tiene una explicación clara. Eh, incluso los fósiles mmm, que se encuentran en distintas partes del mundo no, no dan una información clara si realmente eran organismos bentónicos o eran organismos planctónicos que fueron aplastados y, y finalmente la impresión que dan es que fuesen organismos bentónicos. El caso es que no dejaron descendientes, tampoco dejaron descendientes los urmetazoas. Y al parecer, los grumetazuanos dejaron descendiente porque tenían muy poco colágeno. Acordaros que esa es una proteína estructural muy importante y el colágeno es un, pues un elemento que sí hubiera dejado huella. Al parecer, la concentración de oxígeno, porque hablaremos de eso más tarde, era tan baja en estos tiempos que no se, podría, no se podía formar el colágeno. El colágeno que conocemos se requiere una concentración de oxígeno atmosférica mayor del 3%. Ahora tenemos el 20% en nuestra atmósfera de oxígeno. En esa época era al parecer menor del 3%. Bueno, el caso es que aparecen los poríferas hace aproximadamente 800 millones de años. No hay un metazoo anterior. Esto es hipotético, le vuelvo a decir. Y todo el resto, todo el resto de filas animales, todos, crustáceos, moluscos, poliquetos, vertebrados, todos, incluso los todos aparecen en la radiación cámbrica, que es cuando termina el león, el, el león proterozoico. El cámbrico es el, la era que da comienzo al león fanerozoico, que es en el que estamos, que es fanerozoico significa vida macroscópica fundamentalmente. Y en la explosión cámbrica, que ocurre hace aproximadamente 560 millones de años, es cuando surgen el resto de los animales y tampoco está exento de polémica, porque no se sabe bien qué ocurrió, qué desencadenó. Sí se sabe que en esa época las condiciones en la Tierra y en el océano eran más favorables a la vida que anteriormente, pero pues no hay antecedentes ni antecesores de, de, de los grupos. Aparecen en un periodo de tiempo muy, muy, muy pequeño. ¿no? Eh, desde entonces, les comento otra vez que una de las singularidades de las esponjas y es por lo que se estudia tanto y si hacen una revisión en internet ponen esponjas, sponge en inglés, van a encontrar montones de noticias, eh, no solo científicas sino de divulgación en periódicos, en, en televisores, en televisiones como la BBC, CNN. ¿Por qué? Porque es un grupo animal modelo para estudiar la evolución de los demás grupos, incluido pues el nuestro del cual procedemos. Eh, durante muchos años eh, se ha considerado que las esponjas están en la base de, de, de la evolución animal. Cuando yo estudiaba, pues les le digo este, otra vez, era realmente frustrante muchas cosas que no podía saber de, de las esponjas porque su, su anatomía es muy simple, las herramientas moleculares no se habían desarrollado como ahora. En esta última década, secuenciar un genoma es como ir a la tienda a comprar tortillas, con perdón, pero es muy fácil. En mis tiempos, el secuenciar un gen era toda una historia. Estoy hablando de hace más de 30 años. ¿no? Entonces, esto ha dado pie a que se construyan filogenias moleculares relativamente robustas, aunque con diversas topologías, es decir, no son consistentes en el hecho de que según lo que utilicemos, este vamos a encontrar una cosa u otra. Aunque todas, la mayoría, si no todas, consideran que las esponjas están en la base evolutiva. Aquí a la derecha, este es una, un cladograma del 2007, donde claramente, eh, trabajando con marcadores moleculares, sitúan a las esponjas en la base evolutiva de todos los demás grupos. Los placozoos, que es otro filum, los filum mesozoa, aquí están, tenófora, Nidaria, estos son todos los que no son bilaterales. Siempre les voy a poner, se me olvidó decirle al principio, la referencia fundamental de donde extraigo la, la información, por si quieren profundizar. Aquí tenemos otra filogenia del 2013, donde están todos los organismos bilaterales, digamos los metazoos más evolucionados, los no bilaterales, y aquí de nuevo están las esponjas en un clado basal, los o tenóforo y los nidarios. Sin embargo, en este, más reciente que se publicó en el verano del año pasado, donde ya utilizan además de los marcadores, utilizan otras herramientas moleculares, se obtienen diversas topologías. Yo de alguna manera seleccioné estas dos porque si bien mantiene muy bien la, la estructura y la, la relación entre los, la mayoría de los que no son bilaterales dependiendo de cómo se trabaje tenemos a los tenóforas como el grupo base en la evolución de los metazoos o tenemos a los poríferas siempre con los cuanoflagelados que ahora veremos que son como la base de, de toda la evolución de los metazoas Esto no quiere decir que bueno que ahora otra vez los tenóforas parece que ocupan el puesto de las esponjas simplemente, que pues sí, conforme avanza la ciencia, avanza las herramientas, eh, todo esto va a ir cambiando, aunque a mí no me, quede, no me queda la menor duda de que las esponjas siguen siendo este, la reina de los mares y que están en la base de la, de la evolución. Me gusta basarme cuando hablo de esa forma tan categórica en este trabajo. Este es un trabajo que se publicó en el 2010, donde se secuencia por primera vez todo el genoma de una esponja. Es decir, hasta el 2010 no se tuvo esa capacidad y se construye una filogenia con los genomas completos que aquí sí que no hay pues opción acrítica, crítica porque no es una fracción no son marcadores moleculares no es el genoma mitocondrial no es el genoma completo y pues se compara con los genomas completos de otros organismos aquí está Amphimedon en azul este, los nidarios los mesozoos, y aquí está el resto de los fila metazoa, y aquí está estamos nosotros en este en este clado no y aquí están bueno pues los naugroup los supuestos antecesores no entonces pues basándonos en esto pues este yo considero que realmente eh, las esponjas se deben de seguir considerando la base de la, de la de la evolución de los metazos. ¿Qué, ¿Qué pinta tendría ese supuesto antecesor? Que es otra de las cuestiones que yo me pregunto eh, siempre. Eh, o sea, estamos, a, estamos intentando encontrar The Last Common Ancestor of Metazoans, es el último ancestro de los metazos conocido, eh, que dio lugar a toda esta gran diversidad que tenemos a la, a la derecha, diversidad filética. Y, pues los indicios hasta ahora parecen indicar que es un grupo eucariota unicelular, los cuanoflagelados, que a veces se asocian en colonias como estas que vemos aquí, el que dio pie a la evolución de los metazos, primero dando lugar a las esponjas, de cual se separó otro clado, que dio lugar al resto de los, de los metazos. Y hay muchas este, diferencias. Hay muchas similitudes morfológicas. Esto que estoy señalando aquí es un coanoflagelado, es un, un dibujo, no es una fotografía, que se asocia, en este caso no me acuerdo cómo se llama este género, se asocian colonias que además tienen distinta, eh, digamos, diferenciación en cuanto a funciones. No es una diferenciación que podamos decir que es un tejido, pero sí que la colonia se agrupa y dependiendo de la zona cumplen distintas eh, funciones. Fijaros, esto es una cámara de, de cuanocito a microscopía electrónica de barrido. La gran similitud morfológica que existe entre esta agrupación de cuanoflagelados, Volvox, ya me acordé, esta es una colonia de Volvox, cada puntito sería un individuo. ¿Eh? con esta cámara de cuanocito. Además de esto, hay muchas otras eh, similitudes que han hecho pensar que los cuanoflagelados, que son eucariotas unicelulares, eh, son la base mmm, de la evolución animal, dando en primer lugar a, los, eh, a las esponjas. Sin embargo, voy a decir sin embargo muchas veces, y así ha sido a lo largo de estos años, siempre aparece una nueva información, y hay una excepción. Es como cuando les comenté que hasta el 97 yo estaba feliz con mi definición de esponjas hasta que aparecieron pues, las esponjas carnívoras, que, que, más que más que esponja parecían hidrozos ¿no? por su forma de, de vida. Pues le digo, pues esto acaba de ser eh, de alguna manera criticado. Este es un artículo que se ha publicado, creo, hace, no veo bien la fecha, pero creo que... Si no, este año, el año pasado, no sé si lo están viendo, está publicado en Nature, una de las mejores revistas que hay. ¿Y qué está comentando este, este artículo? Pues este artículo lo que hacen es que trabajan con los transcriptomas. Acordaros que los genes se expresan y esa expresión nosotros la podemos estudiar a través de los transcriptomas de, de ese gen. Entonces, estos investigadores estudian los transcriptomas de cuanocitos por separados, de arqueocitos por separados y de los pinacocitos por separados, es decir, de tres tipos celulares que cultivan para obtener los transcriptomas de estos tres tipos de células y además la, los comparan con los transcriptomas de los cuanoflagelados. Supuestamente, si los cuanocitos son estructuras homólogas a los cuanoflagelados, deberían de compartir gran parte de, pues, de esos transcriptomas. Eh, y por la información que, que obtienen es justamente la contraria, que no, que no comparten. Y por eso los autores comentan que pues, que realmente no pueden ser los cuanoflagelados los precursores de las esponjas y de los metazoos Le digo, esta es la última información que yo tengo al respecto. Ahora preparándome en estos días la, esta charla fue cuando encontré esta información. Hace una semana me lo hubieran preguntado y de forma categórica digo que son los cuanoflagelados los antecesores de las esponjas y de los metazos. y Ahora ya lo han puesto en duda. Les recomiendo que lean el artículo, está muy bonito, hay unas gráficas muy, muy interesantes. Eh, y bueno, no he querido poner más información, simplemente comentándosela por no alargar esta parte, porque yo creo que lo que más nos debe interesar es intentar explicar por qué fueron capaces las esponjas de vivir en esas condiciones tan drásticas, con concentraciones de oxígeno muy bajas, con periodos de congelación prácticamente total, eh, con este, eh, un, una, una, un, un sistema marino muy Sulforreductor por las condiciones que había, etcétera. Entonces, ¿qué innovación evolutiva obtuvo la esponja para poder no solo dejarnos huellas, sino además explicar por qué son capaces de vivir tanto en, en esas condiciones y por qué llevan casi 700, 800 millones de años sin cambiar su plan estructural? Porque. Fijaros en una cosa, la diversidad animal es diversa. Hay una gran diversidad de planes estructurales que además han evolucionado a otros planes estructurales. Sin embargo, las esponjas desde que surgen se han mantenido prácticamente tal cual. Y no solo fueron capaces de proliferar en estas épocas tan nefastas para la vida, sino que además han soportado las cinco grandes extinciones que hubo en el Fanerozoico. ¿no? Desde mi punto de vista... La innovación fundamental fue la capacidad de fijar el sílice disuelto en agua en estructuras esqueléticas, es decir, la obtención de una enzima llamada silicateína, que es una proteína que es capaz de biomineralizar el sílice. Gracias a, este, a esta innovación evolutiva, la esponja fue capaz de construir esqueletos. Aquí les, les pongo una imagen de una esponja bellísima. Una exactinélida, la euplectelas pergilum. A la izquierda es una, una agrupación de individuos. Aquí veis un individuo donde ya se ve la arquitectura este, esquelética, cómo se disponen las estructuras esqueléticas. Y a la derecha se ve una imagen a microscopía electrónica de barrido de una lámina ¿no? de, de, de este esqueleto donde se ve cómo se disponen las espículas, que son los elementos esenciales que construyen el esqueleto. Pues bien. Esta innovación evolutiva, que fue la posibilidad de fabricar silicateína, permitió a las esponjas resistir no solo a las influencias físicas del agua, turbulencia, sino también ataques por otros posibles este, organismos. ¿no? Entonces, yo considero que esta es la, la innovación evolutiva clave, más no la única, porque la, las esponjas tuvieron que resistir condiciones climáticas en esa época extremas. Eh, durante todo ese tiempo los continentes se agruparon y desagruparon dos veces. Eh, Imaginados, ¿no? Lo, 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 cómo estaría la, el ambiente tanto marino como terrestre, ¿no? Entonces, ¿qué, qué innovación obtuvieron para poder a, a haber llegado hasta nuestros días? Eh, las esponjas, sorprendentemente... Eh, todo eso se sabe a raíz de que se secuencia el genoma de la Anfimedon cuislándica. Obtuvo muy pronto un repertorio de genes increíblemente diversos e increíblemente parecidos a los genes de los metazos superiores. De hecho, comparten un número muy, muy grande de genes. Ahora mismo no recuerdo el dato, no quiero dar una información que no, no, no la tengo muy clara, pero andan alrededor del 70% de los genes. Esto no quiere decir mmm, que nos parezcamos un 70% a, a las esponjas, porque acordaros de una cosa, más importante es que el número de genes es cómo se controlan esos genes, cómo se expresan esos genes, y todo eso son procesos que han ido ocurriendo a lo largo de la evolución de forma diferente. Por ejemplo, la, la, las esponjas tienen un gen que codifica para el glutamato, que es un neurotransmisor en los metazos superiores, pero pues ella, como todos sabemos, no tiene un sistema nervioso, o sea, tienen el gen, pero evidentemente su expresión no tiene nada que ver como es la expresión en un metazo avanzado. Bueno, ¿cuáles son las otras innovaciones evolutivas que yo considero clave para explicar la gran eh, este, adaptación que han tenido las esponjas a lo largo de estos millones de años? Primero fueron capaces de resistir temperaturas adversas. Les recuerdo los dos episodios de congelación prácticamente total, fueron glaciaciones este, planetarias. Eh, hay al respecto críticas que dicen que no llegaron al Ecuador, pero recientemente leí un artículo donde se demuestra que unas cordilleras que estaban en el Ecuador, que ahora están en Canadá, por el movimiento... Este tectónico, eh, comprueban que la, que la glaciación llegó hasta el Ecuador. Entonces las esponjas desarrollaron eh, proteínas crioprotectoras que les permitía vivir en agua prácticamente cercana al punto de, de congelación. No solo son, eran capaces de, de fabricar este tipo de proteínas, sino que además muy pronto las esponjas empezaron a este, convivir con simbiontes que se han desarrollado y evolucionado a la par que las esponjas. En esta fotografía de microscopía electrónica de barrido, no sé si se aprecia bien, es una fotografía a transmisión, pero por fractura, donde se ve todos estos granitos que se ven fracturados son diferentes tipos de bacterias. Es algo impresionante que daría, como les dije al principio, para estar hablando unas cuantas horas. De qué importancia ha tenido para las esponjas esta relación con simbiontes, que son además muchos de ellos exclusivos de las esponjas. Eh, un, un ejemplo hablando de la, de la posibilidad que tienen las esponjas de, de, de aguantar y vivir en condiciones de temperatura adversas. Hay esponjas en lagos, en el lago Baikal, que se congela, este lago se congela en el invierno, eh, incluso la capa de hielo puede llegar a ser de un metro. Y sin embargo, hay esponjas que viven cercano al punto de congelación del agua y no solo viven, no están sobreviviendo, sino que se están reproduciendo de forma natural. Esto lo hace porque los simbiontes que tienen estas esponjas, algunas son endémicas del lago Baikal, son esponjas de agua dulce, por supuesto, eh, fabrican glicerol, que es un anticongelante. Eh, el glicerol se utiliza en el laboratorio como refrigerante y en muchas actividades industriales. Eh, pues estas esponjas, gracias a la simbiosis con, el, con estos organismos, producen el glicerol que les ayuda a vivir en estos ambientes completamente congelados. Hay muchísima información al respecto, incluso las gémulas de estas esponjas pueden vivir congeladas durante meses y no pierden su capacidad para desarrollar posteriormente este, un individuo. También hubo una bastante escasez de alimento en, en, en esta época cuando surgen las esponjas y al parecer mucho de esa falta la, la han paliado gracias a los simbiontes que, que tiene. Algunos de ellos son simbiontes fotosintéticos que son capaces de eh, darle parte de lo que fijan mediante la, la fotosíntesis o también las, las esponjas pueden aliment, alimentarse directamente de los simbiontes que están cultivando en su interior. imaginaos qué cosas más increíbles como si lleváramos nosotros nuestro propio huerto en la piel y cuando tuviéramos hambre, pues estamos recolectando alimento. no, eh, eso es algo que las esponjas hacen con sus simbiontes. los pueden consumir o pueden aprovechar parte de los productos eh, que fijan en la fotosíntesis ¿no? para, para poder sobrevivir. durante esta época, donde la concentración de oxígeno todavía era muy baja en la atmósfera, estamos hablando de concentraciones menor a 3 o al 4%, eh, no contábamos todavía con una capa de ozono lo suficientemente grande e importante para proteger a los organismos de la radiación ultravioleta, que todos sabéis que son radiaciones que producen mutagénesis. Sin embargo, las esponjas fueron capaces de desarrollar dos sistemas, uno... El sistema fotoliasa, que es muy típico de plantas, que es un sistema específico de reparación del ADN por daño provocado por la radiación ultravioleta. Este sistem sistema es específico, no es un sistema genérico como el SOS, que es un mecanismo más genérico de reparación del ADN cuando hay daños muy grandes en el ADN, que sí está más extendido en el resto de los metazos. Este sistema fotoliasa, por tanto, también explica. Cómo las esponjas pudieron proliferar en un ambiente con esa incidencia de radiación ultravioleta tan grande que debió de haber cuando no teníamos la capa de, de ozono. Y otra innovación importante que me parece a mí clave es que eh, las esponjas no desarrollaron un sistema, en inglés es Hypoxia Inducible Factor Pathway que es un sistema que se activa en el resto de los metazos cuando las concentraciones de oxígeno son muy bajas. Eh, acordaros que las esponjas surgen cuando teníamos una concentración de oxígeno en la atmósfera alrededor del 3 o el 4%. Ahora tenemos un 20%. Con esa concentración tan baja, la mayoría de los metazos o mueren o activan este sistema que lo que hacen es concentrar y potenciar la, el suministro de oxígeno a la célula para mantenerla viva. Y se interrumpen, por ejemplo, los procesos de transcripción, porque está enfocado únicamente en la supervivencia celular. Sin embargo, pues las esponjas que se saben que surgen cuando estas concentraciones de oxígeno son tan bajas, este, a nivel experimental, que es... Este artículo que les pongo aquí abajo, con una esponja del género Tetia, Tetia Wilena, se demuestra que con concentraciones de oxígeno por debajo incluso del 3%, la esponja sigue funcionando perfectamente y además se siguen detectando los transcriptomas, es decir, la, la expresión génica sigue trabajando a nivel transcriptómico. Y ese es porque le falta este mecanismo de control que tienen prácticamente el resto de los metazos. Entonces, yo creo que estas cuatro características, más la obtención de la silicateína, eh, explica el gran éxito evolutivo, el enorme éxito evolutivo que han tenido y que tienen las esponjas. Este, yo creo que con esto respondo a una de las dos cuestiones que, que le quería decir de un principio, qué son las esponjas, este, ahora pasaré a intentar responder otra pregunta, pero antes unas imágenes muy interesantes para que vean realmente la importancia que han tenido, no porque yo lo diga, no porque yo sea un entusiasta de las esponjas, no porque yo sea un apasionado de las esponjas. Han tenido una importancia brutal. Esto que veis aquí es la Tierra en el Mesozoico. Hace 250 millones de años, aproximadamente estamos hablando del Jurásico, y lo que se ve en rojo en la imagen de la Tierra es la extensión que tuvo uno de estos arrecifes de esponjas silicias, porque fueron los primeros metazos que formaron arrecifes. Estos arrecifes llegaron a alcanzar dimensiones de más de 7.000 kilómetros, o sea, se dice muy pronto, pero es difícil. A imaginarse eso, ¿no? Eh, abarcaban desde lo que es los montes Urales en Rusia, pasando por la península Ibérica y América del Norte. Y eran de unas dimensiones brutales. Estas imágenes que veis aquí, que parecen cordilleras, de hecho son cordilleras, la de arriba, que es el valle del Danubio, y esta de aquí, que también es Alemania con unos, unos edificios arriba, son parte de ese arrecife fósil. Es tan increíble que uno camina por encima y no se podía imaginar que estaba encima de un arrecife del Jurásico. Y eso me ha pasado a mí. Estas imágenes son de Sevilla, donde está la universidad que yo estudié. Esto está en las afueras de Sevilla, se llama Cerro del Hierro. Y yo pues yo iba aquí con los colegas de la universidad cuando éramos estudiantes en el 82, 83, pues a buscar fósiles de trilobites, etcétera y pues andábamos por aquí, entre estas montañas, y realmente no éramos conscientes de que estábamos caminando por un arrecife, el resto de un arrecife fósil de esponjas silicias. En esa época ni pensar que yo iba a trabajar con, con esponjas, ¿no? Estos, estas esponjas perdieron la capacidad de construir este tipo de arrecifes al final del, del Mesozoico, aproximadamente en el Cenozoico. De repente dejaron de existir estos arrecifes, desaparecieron y hay varias hipótesis, aquí les presento algunos artículos simplemente para que tengan la referencia, que explican que la desaparición de estos arrecifes tan grandes, construidos de sílice, <coughs> se debió fundamentalmente a que aparecen en la evolución otro tipo de organismos que fueron mucho más eficaces a la hora de usar el sílice disuelto en el agua para construir sus esqueletos. Estamos hablando de las diatomeas. Las diatomeas, que son estas algas tan bonitas, tan hermosas por el tipo de estructura esquelética que tienen, fueron capaces de usar de forma más eficaz el sílice de, las, de que estaba disuelto en el agua, sobre todo en la capa superficial, porque no olvidemos que... Que, que las diatomeas son organismos fotosintéticos. Y entonces, pues este tipo de, de esponjas ya no pudo realmente soportar esa competencia y pues desaparecieron. Entonces, aquí hay un par de artículos muy interesantes, pero para no dejarles con el mal sabor de boca, pues les comento que en el 87, y es que siempre es lo mismo con las esponjas, siempre hay un sin embargo. En el 87 se encuentran en las costas del Pacífico de Canadá, a 200 metros de profundidad, restos, bueno, no son restos porque son arrecifes actuales, arrecifes de sílice parecido a lo que a lo mejor hubo en el Mesozoico. Son arrecifes enormes que llevan cientos de años este, viviendo a esas profundidades, en zonas donde hay mucho sílice disuelto. Esta zona eh, al parecer recibe mucho sílice por ríos y por otro tipo de intemperismo, y ha permitido que se formen estos arrecifes que antes estaban pues, eh, en zonas más superficiales del agua y abarcando extensiones tan brutales como las que acabamos de comentar. Y bueno, pues nos da pie de que ahí está esta, esta situación. Eh, Canadá lo ha protegido. Podéis buscar en Internet Sea of Glass, eh, porque son el mar de cristal, le llaman, y los han protegido porque eran zonas de pesca de arrastreros y que han causado daños irreparables porque tardan cientos de años ¿no? en formarse estos arrecifes. Hay muchos vídeos muy bonitos, mucha información al respecto. Yo creo que es interesante ¿no? que, que remarque el hecho de que todavía hay arrecifes de esponjas silíceas uh, en ciertas zonas del, del planeta. Hoy mismo se ha publicado en, en Science. Este artículo se publicó ayer, eh, lo estaba leyendo un poco antes de la, de la conferencia, es un colega mío de Manolo Maldonado, que trabaja en, en el Centro de Estudios Avanzados de BLANE, donde explican ya de una forma mucho más profunda por qué las esponjas no pudieron competir con las diatomeas. Ah, en los artículos anteriores eran hipótesis de trabajo. Ahora ya les digo, gracias a, la, a las herramientas moleculares, este, se pueden llegar a responder a unas preguntas que hace años era imposible. Entonces les dejo aquí la, la referencia porque es muy 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 interesante lo que lo, porque, eh, el, la explicación que le dan a la desaparición de las esponjas. Bueno, la otra pregunta con la que yo me he enfrentado a más no poder en estos treinta y tantos años es ¿Para qué sirven las esponjas? Me lo han preguntado mis padres, mis abuelos, mis hermanos, mis vecinos, mis amigos. Es una pregunta obligada siempre cuando alguien trabaja con un grupo tan extraño, tan poco conocido y pues que le dedica uno 31 años de, de su vida ¿no? a, a entenderlo, a, a divulgarlo. Y entonces responder esta pregunta pues también causa conflicto porque no sabe uno por dónde empezar. ¿Cómo le explico para qué sirven las esponjas si realmente son únicas, son extraordinarias? Entonces bueno, voy a empezar por el principio con esta imagen que a mí me encanta. Esta es una pintura que se encuentra en el Palacio de Nosos. Es un palacio en la isla de Creta. Eh, tiene aproximadamente 2.500 años de antigüedad. Yo creo que esta es la imagen más antigua que hay de una esponja. Esta imagen adorna los baños del Palacio de Nosos. Estos son los baños hace 2.500 millones de años. Y esto que se ve aquí son esponjas marinas. Desde hace tanto tiempo eh, la humanidad es consciente de, de que existen estos tipos de organismos. Y no solo de que existen, sino de que los han utilizado de mil y una manera a lo largo de la historia. De hecho, las esponjas aparecen citadas en las primeras obras escritas que hay, que son la Iliada y la Odisea, que están, son aproximadamente de los 800 años antes de Cristo. Hay un montón de tratados, tratados médicos, etc., desde la época clásica griega que habla del uso de las esponjas yo solamente le doy una pequeña pincelada aquí de que cuando veamos a los guerreros griegos con estas armaduras siempre pensemos que debajo del casco debajo del escudo debajo de las glebras siempre llevaban esponjas para amortiguar los golpes no solo esto sino que se utilizaban como baño aquí vemos a la afrodita en el museo de italia bañándose con una esponja y aquí en esta imagen de una ánfora también hay multitud de usos de las esponjas. Y no solo eh, un uso, digamos, corporal, sino que también se utilizaban como pruebas en las antiguas Olimpiadas, a ver quién pescaba más esponjas. Y hay unos relatos muy, muy interesantes, yo les comento como anécdota, eh, porque yo creo que es, es bonito saber esto, ¿no? Hay un tratado de Pierre Pomet, es el primero que empieza a recopilar. Para qué sirven la mayoría de los invertebrados. Es un tratado médico muy antiguo sobre el uso de distintos organismos y, por supuesto, incluye las esponjas. Pero además, incluye una anécdota muy, muy, muy bonita. Él dice que cuando estuvo por esta zona de aquí, de Grecia, en la isla de Ícaro, eh, había una costumbre muy, muy clásica y era que para que los chicos se pudieran casar y pudieran ser aceptados por las chicas deberían de demostrar antes mediante una prueba de buceo que eran capaces de recolectar esponjas es decir esa era la dote que la, el chico con el que se iba a casar la chica tendría tiene que demostrar que es capaz de capturar esponjas porque tenía un gran valor comercial desde la época pues como le digo clásica de los griegos y después encontré en otro, en otro libro, Viajes en el Levante, de Frederick Haselkis, que habla de costumbres de toda esta zona, Turquía. Esto que había aquí es la Turquía continental, pero las, las, las islas eran griegas. En otra isla que está enfrente, ¿m? ocurre justo lo contrario. Yo creo que ya en esa época trabajábamos gracias este, a... Actualmente a que se trabaja mucho con la igualdad de género es algo que yo creo que hemos conseguido entre todos durante estos años. Ya en esta época pues también de alguna manera estaban con ese con esa idea porque en esta isla que está enfrente es al revés las chicas antes de poder casarse con un chico debía de demostrar sus cualidades capturando las esponjas es decir aquí era la chica la que tenía que hacer la prueba para poder Casarse y demostrarle a su pareja futura que era capaz de ganarse la vida capturando esponja. Entonces, lo dejo como anécdota porque me parece muy interesante este, pues, el uso ¿no? que se le ha dado a las esponjas. Pero ya hablando de algo más serio, si me preguntan para qué sirven las esponjas, evidentemente lo más fácil es explicar su gran importancia biotecnológica. Que, como les digo, aquí podemos estar hablando. También fácilmente un día entero sobre esto. Pero me voy a centrar en dos cosas: en las drogas o medicamentos que se han obtenido de esponjas marinas y la importancia que tienen como un sumidero de posibles compuestos con potencialidad farmacológica. Y dos ejemplos nada más: el de la Tectitectia cripta, que es una esponja del Caribe, que en los años sesenta y tantos se aislaron unos compuestos que finalmente esos compuestos derivaron en unos medicamentos. Uno probablemente es muy conocido, que es el aciclovir, que se utiliza para tratar el herpes, y otro, que es la citarabina, que es actualmente de los pocos tratamientos que hay contra la leucemia mieloide, contra la leucemia linfocítica y contra la leucemia meningea. Fijaos qué cosa más impresionante, ¿no? Que de una esponja marina se hayan extraído unos compuestos que se han desarrollado posteriormente en fármacos contra enfermedades como esta que les acabo de nombrar. Hay otro ejemplo más reciente con la esponja alicond Alicondria Okadai, de la cual se obtuvo un compuesto que es el, er el eribulín mesilato, que dio pie a la a la fabricación de un medicamento, el alaben, que se utiliza para cáncer de mama metastásico. Así está en el mercado, alaben. Podéis encontrar información al respecto en internet. Hay muchísima información. Este alaben, además de utilizarse en el cáncer de mama metastásico, también se está utilizando en los sarcomas de tejido blando, que es un tipo de cáncer para el cual hay muy poco tratamiento, por no decir ninguno. Entonces, bueno, yo creo que cuando... Mis padres me preguntaron para qué sirve y les dije esto, se quedaron bastante satisfechos. Pero pues no no es lo único. Las esponjas son fuentes de biomateriales. Rápidamente les cuento que hay muchas esponjas que tienen un esqueleto de esponjina formado por quitina que forma una estructura tridimensional. En la parte de arriba podéis ver una esponja del género Aplicina. A continuación a la derecha es su esqueleto formado de esponjina, que es una proteína, mayoritariamente de quitina. Y esto se utiliza, este, esta estructura tridimensional se utiliza en la regeneración de tejidos, porque forma un andamiaje perfecto para que las células en cultivo formen el tejido que estamos buscando. Lo que vemos a la derecha es una eh, imagen donde en verdecito, creo que lo ven en verdecito, es la fibra de esponjina. Y todo lo que se ve en rosa son las células que se han ido pegando tanto a la fibra, se ve en la última imagen, como en los espacios que deja la fibra. Es scaffolds en inglés, es un andamiaje, es decir, estas estructuras esqueléticas formadas de quitina ¿sí? sirven para, en español sería el molde que se utiliza para regeneración en bioingeniería de tejidos. Hay mucho al respecto, podéis buscar información en internet. También se ha trabajado con las esponjas debido a su enorme capacidad de filtración como biorremediación de aguas contaminadas. Son un filtro natural. De hecho, las esponjas son capaces de filtrar eh, 150 veces por hora el volumen de su cuerpo. Es una cantidad de agua brutal si estamos hablando de una concentración grande de, de esponjas. Entonces se han hecho pruebas de, 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 de efluentes urbanos, pasarlo por zonas donde están las esponjas a nivel experimental y se limpian completamente de bacterias, sobre todo de bacterias nocivas y de materia orgánica, que la esponja tiene esa capacidad, igual que, que las bacterias, de usar la materia orgánica disuelta. Y bueno, esto es todavía muy a nivel experimental, pero este, ahí les dejo la, la información. Y otra más que a lo mejor no conocen es que se utilizan también como cosméticos, sobre todo para, para la cara, sobre todo cuando este, pues salen estos granos en la, en la piel, en la adolescencia o posteriormente. Entonces hay un producto que se extrae de las esponjas de agua dulce, que se llama Badiaga, que se utiliza precisamente para hacer mascarillas y para... Este, limpiar la piel. Aquí tenéis una imagen. Yo no sé si es cierto. A la izquierda sin variaga y a la derecha con variaga. Aquí está el producto que se puede comprar en Amazon. Busqué y va a ver qué tanto hay de cierto en esto. Y aquí tenéis bálsamo con esponjila y extracto de caléndula. Lo podéis conseguir por menos de 20 dólares. Igual y bueno, y tendríamos esta piel tan brillante como la que presenta esta persona aquí. Pero pues, por mi formación, yo creo que el, el papel más importante de las esponjas es su papel en los ecosistemas marinos. Su papel ecológico es, a mí esto realmente me entusiasma. Y sobre todo las esponjas que viven en los arrecifes, que es una de mis líneas fundamentales de, de trabajo. Aquí le presento un artículo que se publicó en Science en el 2013, que lo que viene a decir es. O lo que viene a explicar es lo que se denominaba la paradoja de Darwin. Darwin, desde que le dio la vuelta al mundo, se preguntaba cómo es posible que los arrecifes de coral puedan vivir y subsistir en lugares tan pristinos, donde realmente no hay un aporte energético externo. Eh, eh, la ciencia no ha sido capaz de explicar de dónde saca la energía, cómo se recicla la energía, porque gran parte de esa energía se pierde a la columna de agua, a no ser que algún organismo sea capaz de reciclarla. Y este organismo es la esponja. En el 13, y a partir de aquí han salido muchos artículos, podéis encontrar incluso está algún programa en la BBC, en la CNN, donde explican que las esponjas son capaces de usar toda esa materia orgánica disuelta que se perdería, porque la materia orgánica disuelta solamente la pueden procesar las bacterias. Pero las esponjas, gracias a los simbiontes que tienen, son capaces de procesar toda esa gran cantidad de energía que se perdería en la columna de agua y la transforman en energía particulada que vuelva a entrar a la cadena trófica. Ellos hacen un experimento muy bonito donde marcan radioactivamente carbono y nitrógeno en la materia orgánica y ven cómo se incorpora esa radioactividad en la esponja. Posteriormente aparece en el agua. Y al final aparece en otros organismos superiores, en poliquetos, crustáceos, es decir, demostrando que la materia orgánica disuelta se recicla y se pone a disposición de la cadena trófica gracias a las esponjas que viven en los arrecifes. Para mí, esto es un hallazgo sensacional que compensa tantos años de estudio y tantos años de dedicación a las esponjas. Lo mismo pudiéramos hablar de las esponjas antárticas, que también tienen su papel fundamental. Eh, lo mismo podríamos hablar de las esponjas perforadoras, que es una de mis líneas fundamentales. Aquí en el artículo que les pongo a la derecha, por si lo quieren consultar, hacemos una comparación global de las comunidades de esponjas arrecifales en tres grandes océanos. Y curiosamente, en el Pacífico Oeste, que son las columnas azules, nos encontramos con que la fauna de esponja de aquí es muy de de muy baja diversidad, muy poca abundancia, y su papel es todavía, yo creo, desconocido. No es lo mismo que en el Caribe, que es esto que vemos en verde, o en el Índico, que es esto que vemos en amarillito. Eh, también se utilizan como indicadores de cambio climático, eh, tanto como indicadores de cambio climático actual como indicadores de cambio climático pasado, es decir, son paleo. Indicadores. Y solamente dos, dos apuntes. Uno es las esclerosponjas, que son esponjas muy, muy particulares porque tienen una base calcárea y encima de la cual construyen su esqueleto de sílice. Estas esponjas son capaces de darnos información de un periodo de tiempo mayor que el de los corales. Es, acordaros que los corales se utilizan para reconstruir el clima, pero los corales llevan muy poco tiempo en la Tierra, 300 años, 300 millones de años. Atrás, sin embargo, estas esponjas, las esclerosponjas, llevan muchos más cientos de años, con lo cual nos darían mucha más información de aspectos del clima pasado. Y la, el colmo, porque es el colmo, es esta especie, la Monoraphis cuni, que es una exactinélida que forma una única espícula. Esta eh, mujer que está aquí con una espícula a la mano no es una jabalina, no piensen que es una lanza, uh -huh. es una espícula de esponja que tiene 3 metros de longitud y un centímetro de diámetro, que nos da información superior a los 11.000 años de antigüedad. Es decir, estas esponjas exactinélidas, la monorrafi cuni, viven 11.000 años. Fijados, qué cosa tan impresionante que nos puedan dar información del pasado. Solamente les dejo la anécdota para que si queréis profundizar, pues busquéis en internet Monographic CUNY y les va a salir mucha información. Y así más actual, las esponjas de agua dulce, por no dejarlas un poquito aparte, este pues si vamos por el campo y vemos un árbol y todo esto que se ve aquí son esponjas, cubiertos de esponjas, evidentemente sabemos que ahí el agua cuando llueve llega hasta aquí arriba, ¿no? Aquí vemos que se desborda un río, estas son las esponjas, y aquí, pues en la época de seca, nos están indicando el nivel que alcanzan las esponjas, ¿no? Digo, el agua, pero, perdón. Este, ya para terminar, eh, el uso por otros organismos de forma muy rápida. Eh, las esponjas son consumidas por un gran número de organismos, a pesar de que tienen defensas químicas, sobre todo peces, eh, moluscos y también tortuga. Pero hay un hecho muy interesante del uso de las esponjas por otros organismos. No sé si vieron alguna vez algún reportaje sobre estos delfines eh, que usan las esponjas como guante para capturar a sus peces. Esto es eh, un comportamiento que tienen el delfín mular en una bahía de Australia. Y las esponjas, digo, perdón, los delfines agarran. Las esponjas se la ponen en el hocico y gracias a eso son capaces de rebuscar las presas, que son normalmente peces planos que viven entre los cascajos y restos biogénicos y no se dañan el rostro. Es increíble cómo han aprendido a usarla para no dañarse el rostro. Y lo más increíble es que lo aprendieron las hembras. Las hembras probablemente en algún momento de escasez de alimento tuvieron que empezar a buscar otro tipo de presa en el fondo rebuscando entre piedras cascajo etc y se dieron cuenta que poniéndose la esponja en el rostro pues podían hacerlo mucho mejor y sin dañarse y de hecho hay una transmisión materna entre hembra y hembra que se ha demostrado que al menos llega hasta la tercera generación lean este artículo es muy muy interesante y les servirá para sorprenderse aún más de las esponjas. Y en este uso por los organismos, pues este, aquí una diapositiva un poco más frívola, pues el uso por organismos como nosotros, para la moda, a lo mejor nunca han visto esto, pero bueno, se hacen bolsos, se hacen un tipo, digamos, de vestimenta este, para ciertos lugares, se hacen tocados, eh, pues es un, uso más por, otro, eh, por otros organismos que somos los humanos. Y por último, pues si todo esto no le ha parecido suficiente para explicar la gran importancia que tienen las esponjas, a lo mejor pues piensan ¿no? que son más bonitos los poliquetos, los nudibranquios, son más importantes los peces, etc. Pues al menos también le añadimos que nos sirve para entretenernos. No olvidemos esta serie basada en una esponja que al menos a mí yo durante años la he seguido y la verdad se me hacía muy, muy simpática. Y bueno, para terminar, agradecerles a todos su presencia, no sé quién es quién me está escuchando, no sé si estoy hablando solo, espero que no. Eh, a Johanna Segovia, por supuesto, por haber tenido la, la iniciativa de, de, de este tipo de jornada. A Alejandra, que también está por ahí, que estuvo con nosotros haciendo una estancia. Y les dejo, bueno, yo no no quise hablar de mi línea ni de mi perfil para no ocupar tiempo. Eh, les dejo mis registros académicos públicos: el registro Orchid, el Research ID Thompson, Scopus ID. Me pueden encontrar en Research Gate, en Google Scholar. Ahí pueden encontrar mis trabajos, mis proyectos, etcétera, etcétera. Y bueno, al principio de la presentación también venía mi, mi correo. Entonces, pues bueno, aquí lo dejo agradeciéndoles de nuevo a todos su asistencia. Muchísimas gracias, doctor Carballo, por la excelente presentación. De verdad que es imposible no enamorarse de un grupo así. Por lo menos yo me siento muy identificada. Este, y no, no estuvo hablando para nada solo. Tuvimos una <laughs> audiencia bastante grande, más de 100 personas estuvieron conectadas y siguen conectadas. Y tenemos varios saludos y preguntas. Eh, un saludo a Coral Alarcón y este, Jessica Orrante, que desde el inicio estuvieron viendo. Eh, Quiero ver, eh, Gemani Rosa y anne Gondim nos ven desde Brasil. Eh, un saludo especial a Juan José García, Sofía Solórzano, Eduardo Arriaza Siliézar, eh, Nancy Yolimar dice que las esponjas son hermosas. Y tenemos la primera pregunta de Natalie Bravo. ¿Qué respuesta se puede esperar de las esponjas de agua frías frente a, a la acidificación de los océanos y un aumento de la temperatura del agua? Nos saluda desde Perú. Eh, mira, son excelentes eh, preguntas que no están resueltas, por supuesto. Eh, las esponjas, como pues, la mayoría de los organismos, están de alguna manera expuestas a todo lo que es el cambio climático, aunque como les he ido comentando, tienen toda una maquinaria molecular impresionante que les ha permitido sobrevivir a periodos cálidos, periodos fríos, este, periodos de anoxia. Entonces... Tienen la capacidad para responder hasta cierto punto. Todo depende hasta dónde estiremos esto que me pregunta de la acidificación o del incremento de la temperatura del agua. Con respecto a la acidificación, no hay mucho eh, sobre el tema. Hace dos años publicamos un, un libro donde recogíamos lo que se sabía y eh, al parecer eh, afectaría mucho más a la simbiosis, a los simbiontes que tienen las esponjas y de alguna manera alteraría esa. Relación simbiótica con las esponjas, del, de la cual dependen muchas especies. Entonces, de momento es muy difícil este, responder a esa pregunta porque también hay evidencias que, que indican que, que, que sería positivo para las esponjas, sobre todo para las esponjas destructoras de, de carbonato cálcico. ¿no? Entonces, yo creo que están preparadas para resistir mucho más que cualquier otro metazo. Ok, muchas gracias. Eh, Seguimos con los saludos. Cindy Reyes dice muchas gracias por la charla. Saludos desde Oaxaca. Un saludo a Lili Álvarez. Y Alejandra Prieto Davo escribe desde Mérida. Saludos desde Mérida, UNAM, Yucatán. Eh, Lili Álvarez también tiene otra pregunta y dice, con las condiciones a futuro, ¿se espera que las esponjas dominen los arrecifes? Es decir, ¿hay alguna transición entre arrecifes de coral a arrecifes de esponjas? Ah, saludo a Lili. Ya, ya sé quién, quién es. <coughs> Pues ya Lili sabe también mucho de, del tema, está en un grupo que también trabajan con, con esponjas y efectivamente hay varias hipótesis y hay varias evidencias que indican que los arrecifes están en un cambio de fase, algunos hacia un cambio de fase con dominancia de algas, otro a un cambio de fase que pudiera ser con dominancia de, de esponjas. Todos son indicios, pero evidentemente el grupo de esponjas este, perforadoras se beneficiaría del, del, de la situación y eso de alguna manera haría crear espacio para, pues para otras especies de esponjas y las condiciones realmente pues no apuntan nada bien para los arrecifes de coral y se apuntan mucho mejor para, para las esponjas repito la, la misma respuesta que la pregunta anterior o sea las esponjas tiene una maquinaria molecular que nos ha sorprendido a todos nunca pensaríamos que tuvieran genes con capacidades que se sobreentienden que son de metazodos superiores y les permiten realmente este, responder de forma adecuada a los cambios que, que se avecinan. Ok, muchas gracias. Carito Mejía dice: Buenos días, gracias por dar a conocer estos conocimientos que están muy actualizados. Felicidades y les deseo muchos éxitos. Gracias. Eh, ¿Existen estudios sobre si son capaces de ayudar a la biodegradación de microplásticos o nanoplásticos? Muy buena pregunta. Eh, en esa línea vamos a intentar trabajar próximamente. Creo que Lucia Larcón también anda por ahí conectada. <coughs> Tenemos un proyecto postdoctoral en camino <coughs> porque no, no se sabe al respecto. Sí hay estudios que son capaces de biodegradar incluso hasta detergentes. Eh, repito, las esponjas tienen en simbiosis una gran cantidad de organismos microorganismos que les dan capacidades que no las tienen los demás metazoos. no solo usar la materia orgánica disuelta, sino también son capaces de oxidar el, el nitrato, el, el, el nitrógeno. Este, son capaces de biodegradar eh, detergentes y probablemente, pues, sean capaces, no lo sé, de, de hacer algo con los microplásticos. Pero te digo que eso es algo, se está empezando a publicar muy, algo por fin de que las esponjas pues están asimilando los microplásticos, las fracciones más pequeñas, pero no se sabe bien el efecto tanto a nivel fisiológico y, y si son capaces de biodegradarlo. Pero no me extrañaría nada ¿eh? que dentro de unos años añadiera una diapositiva más sobre la biodegradación del plástico. Ok. Sven sea saludos desde Colombia, yo sé que soy profesor de esponjas, hoy aprendí muchas cosas nuevas y otros enfoques, muchas gracias y felicitaciones a José Luis Carballo. y que si sí nos han visto desde muchos lugares. Ay, muchas eh, gracias, ven, ¿eh? un saludo. ¿eh? <laughs> sí, pues, es de José García dice, en su experiencia, ¿en qué nivel de experimentación en esponjas se encuentra Latinoamérica? ¿Qué tan complicado es realizar experimentos con este grupo? Eh, bueno, no es exclusivo de Latinoamérica. Es muy, realmente muy, muy complejo trabajar a nivel experimental con las esponjas. Es muy complejo mantenerlas en sistemas controlados eh, por muchos aspectos. O sea, fijaros qué incongruencia, ¿no? Que son capaces de resistir extinciones, bolas de efecto de glaciaciones planetarias y mantenerlas en acuario, alimentarlas, sobre todo, son es complicado. no hay, no hay muchos trabajos experimentales. Y siempre utilizan a las esponjas más fuertes. Por ejemplo, la Tetia willema, que es la que se utilizó en este estudio para ver cómo se activan a nivel transcriptómico este, con, en ausencia de oxígeno, son esponjas muy resistentes. Al, al, a lo mejor no es la que queríamos, pero son esponjas que resisten mucho la manipulación. Entonces, en ese sentido, es muy complicado. A nivel Latinoamérica, pues no se crean que estamos, no es muy diferente que, en comparación con otros sitios. No, Realmente no lo estamos. De hecho, hay un una gran familia a la cual le mando un fuerte abrazo eh, de espongiólogos, sobre todo en Sudamérica, en Brasil, en Colombia, por supuesto, en Venezuela, en El Salvador, estás tú ahora, <laughs> a Costa Rica también, eh, que trabajamos mucho como podemos y pues que tenemos a las esponjas realmente en un nivel bastante alto. En Estados Unidos, por ejemplo, ya no hay tanto, tanta gente trabajando. Como años atrás, gente muy especializada en Canadá, por ejemplo, Sally Leys, pero trabaja también a nivel experimental. Pero no se crean que, que estamos muy, muy atrasados, ¿no? Yo creo que estamos al nivel que, que otros países, que otras regiones. Qué bueno. Eh, quiero ver un saludo de Iveta Aguilar, estuvo muy interesante, mil gracias. Iris Segura dice: excelente charla. Sergio Díaz, gracias por la plática, saludos. Ana Plank, qué gran tema, muchas felicitaciones y gracias por compartir tan valiosa información. Eh, nos saludan desde Colombia, Juliet Riaño. Eh, que muy interesante la plática también, muchísimas gracias. Sobeida Valencia, muchas gracias por compartir valiosa información. Y así tenemos muchísimos mensajes eh, de felicitaciones y de, eh, de, bueno, de apreciación por el tema. Eh, eh, Le saluda Norma Corado, felicidades ah, por la plática, salud. al doctor carballo gracias por su excelente ponencia. El doc fue parte de mi comité doctoral, dice, desde de la sí, Ciudad de bien. México. Gracias, Norma. <laughs> Eh, Israel Romo, perdón, Israel Rojo Ramos, me gustaría preguntar su opinión acerca de qué tan consciente cree usted que sea México acerca de la importancia de las esponjas. Es decir, ¿qué tal están los programas de conservación, producción y uso de estos organismos a comparación de otros países? Ah, esa pregunta me entristece responderla porque México fue pionero regional con un investigador, Carlos Green que se formó en Estados Unidos en los años 60-70, fue de los primeros que empezó a, a trabajar con las esponjas desde el punto de vista biotecnológico, de sus aplicaciones en farmacología, a nivel ecológico eh, tiene un trabajo publicado en Nature que durante muchísimos años fue es un parteaguas, ¿no? explicando la gran diversidad, cómo se distribuye a lo largo de... De, del Pacífico cómo disminuye la diversidad hacia los polos bueno eso al final ha cambiado evidentemente como les digo porque pues, hay más herramientas más información desafortunadamente Carlos Green que fue el pionero en los años 60 70 este hubiera creado un enorme grupo de trabajo en México falleció muy joven su esposa que es gran amiga mía Patricia Gómez no sé si está por aquí conectada siguió en la medida de lo posible este pero sí se perdió se perdió muchísimo, se perdió una gran oportunidad. Este, yo aparecí por aquí en el 97 y modestamente pues fui formando a alumnos que ahora han formado sus propios grupos, lo cual me enorgullece bastante. Y estamos poco a poco intentando otra vez darle la importancia que tiene México a las esponjas. Y México tiene algo que no han tenido otros países que yo conozco: que tenía una fundación, la Conavio, que ahora está en riesgo con el gobierno que tenemos, es varga la crítica. Que, funda, que de alguna manera financiaba proyectos de biodiversidad básicos. Eso no lo encontraba yo en Europa cuando vivía allí nunca. Entonces, eh, hemos pasado una gran oportunidad de un auge tremendo. Ahora pues, no se ve tan claro el panorama, aunque pues, la semilla ya se sembró y pues tenemos mucha gente trabajando en diversos aspectos de, de las esponjas, no solo en México, sino en Centroamérica. Este, gente que se está formando como la que nos está presentando en este momento. <laughs> Ahí vamos. Eh, Sofía Solórzano nos dice, excelente presentación, muy interesante. Un saludo doctor. Eh, ¿Existen esponjas fósiles y qué tipo de eventos se pueden evidenciar a partir de ellos? Uy, hay, hay muchísimos. Yo le en la, en la diapositiva, no me acuerdo qué número, les presenté ese recife fósil que se extendía desde los montes Urales hasta Andalucía, y bueno, y en esa época en Norteamérica, porque estaba conectada, de 7000 kilómetros de, de longitud. Imagínate la cantidad de fósiles que hay ahí, hay una cantidad impresionante. Lo que pasa es que los fósiles de esponjas no son tan llamativos como cualquier otro fósil. Si te encuentras un amonite, te tocó la lotería. Si encuentras un trilobite igual, incluso un coral, un poliqueto, un crustáceo, un, al, un pez, los fósiles de esponjas no son tan llamativos. Este, realmente tienes que, que saber buscarlas, saber qué es lo que estás buscando, porque yo estudiaba biología y me subía en esas montañas buscando fósiles y no sabía que estaba encima de una montaña de fósiles de esponjas. ¿no? Entonces, hay muchísimos fósiles desde hace 800 millones de años. ¿no? Hay yacimientos de esponjas grandísimos. En Sudamérica tenemos una gran especialista, en Argentina. Eh, que trabaja con, con fósiles de esponja, que escribió un capítulo muy interesante en este libro que, que les comento, que publicamos hace dos años, que ahí pueden profundizar en el, en el tema. Ok. Este, Jesús Armando Chávez Castro. Gracias, doctor Carballo, de parte de Cheo. Vivan las aplicinas y su bioingeniería como BioAndamios. Reyes González. Cindy, saludos y muchas gracias por la plática. Se sabe. ¿Se sabe si presentan asociaciones estrictas con otros invertebrados que se comprueben genéticamente? Eh, estrictas, estrictas, no me atrevería a decir, porque estamos hablando de invertebrados, estrictas con microorganismos, sí hay. Eh, con invertebrados hay muchas asociaciones, pero no me atrevería a decir estrictas. No, 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 no es tampoco mi fuerte, sé que hay muchísimos organismos desde copépodos o figuras moluscos que viven dentro comen de la esponja, por ejemplo la tilodina, ahora se me viene a la cabeza, la tilodina es un molusco pistobranquio que vive es y vive exclusivamente de las esponjas del género apicina Los que habéis trabajado en la piscina veréis en cierta época del año un molusco con una concha circular del mismo color que la Aplysina y ahí vive, ahí come, ahí se reproduce, <coughs> perdón, ahí ponen la puesta, que es una cinta también de color amarillo, ahí nacen los nuevos moluscos y ahí sigue. ¿no? Entonces, eso sí me, se me hace que es estricto, pero no sé hasta qué punto es obligatorio, pero es en cuestión de indagar un poco más, a ver. Ok. Ale Martínez, saludos al doctor desde Michoacán. Tuve oportunidad de hacer una estancia con él durante la licenciatura Cierto. y en maestría. Fue parte de mi comité sinodal con un trabajo de esponjas en Veracruz. Cierto, Ana, Plank, Ana Plank dice, ¿de qué manera pueden las esponjas afectar un ambiente marino? Por ejemplo, ¿al romper sus estructuras es posible que sus componentes sean tóxicos para otros organismos? La afectación, por decir una afectación ecológica, básicamente se debe a su gran capacidad de filtración. Tiene una capacidad de filtrar la columna de agua impresionante. ¿no? De forma más concreta, lo que ella me pregunta, yo creo que no. Esos compuestos, la mayoría compuestos hidrosolubles, porque si son compuestos defensivos, deben tener la capacidad de, de disolverse en el agua, yo creo que se disolverían y a pocos metros de la esponja ya estarían a concentraciones que no, que no impactarían, porque eh, recordemos que impactan cuando el organismo está de alguna manera interactuando con la esponja, ya sea intentándosela comer o intentando vivir encima de la esponja o dentro de la esponja, no, no tiene una influencia más allá que pues la zona, digamos, del cuerpo de la esponja, entonces yo creo que se disolverían sin más problema en el agua, en la columna de agua y desaparecerían como tantos otros compuestos. Ok, muchísimas gracias. Bueno, eh, con esa pregunta cerraríamos el espacio de eh, preguntas y comentarios. No sé si tiene algún eh, comentario para finalizar con, con la conferencia, doctor. No, pues que realmente me, me ha alegrado que, que hubiera tanta gente que, que estuvieran escuchándola, que les haya gustado, que se hayan entusiasmado porque... Es un grupo que en los últimos años sí se ha visto incrementado el número de gente estudiándolo, pero hace 31 años eh, no éramos tanta gente. O sea, yo me sé de memoria la gente que éramos hace treinta y tantos años. Uno por uno puedo decir el nombre eh, por país que se dedicaban a las esponjas. Ahora ya no. Ahora hay un, muchísima gente este, entusiasmada y espero que de esta charla salgan muchos más. Hay... Todo un mundo de trabajo. Cada diapositiva que he presentado hoy, no sé si se les ha quedado grabada para que la, la puedan ver posteriormente, es toda una línea de trabajo que responde a una pregunta científica, que tiene una respuesta fabulosa incluso este, con aplicaciones en el mundo biomédico, biotecnológico, etc. Y al que le guste la ecología, es esencial entender el papel de las esponjas en los arrecifes del Pacífico Este. Esa es la pregunta que llevo veintitantos años intentando resolver. ¿Es diferente el papel en el Caribe? ¿Es diferente el papel en el Índico al que tienes en el Pacífico Oeste? Y todavía no he podido responder esa pregunta. Necesito ayuda en otros países que me ayuden a, a responderla. Claro, tiene que ser un trabajo colectivo. Este, bueno, no, muchísimas gracias doctor por su tiempo, por eh, compartirnos no solo la información, sino que contagiarnos de la pasión también, que, que creo que muchos este, nos hemos ido por ese camino también gracias al, al, al ejemplo que hemos visto en usted. Eh, este, gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando. Y reiteramos el compromiso de las instituciones eh, organizadoras para mantener viva la iniciativa del acercamiento al trabajo y esfuerzo que realizan científicos de la región, para que todos podamos conocer el conocimiento que se está generando en nuestros países. Así que eh, otra vez le damos muchas gracias a la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, capítulo El Salvador, al Colegio Salvadoreño de Biólogos Cobies y al Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. También con el valioso apoyo del de Museo de Historia Natural del Salvador, del Ministerio de Cultura, el Fondo de Inversión Ambiental del Salvador, FIAES, Asociación de Estudiantes de Biología ASEV, al Instituto para el Crecimiento Sostenible de la empresa Ixen y a la Asociación Paso Pacífico. Gracias a todas estas instituciones por el espacio que se nos dio, por este mes y un poquito más de conferencias que tuvimos. Y este, solo les recordamos que tenemos en nuestro canal de YouTube, nos pueden encontrar como Colegio Salvadoreño de Biólogos, donde van a encontrar todas las conferencias y presentaciones que se han realizado. Eh, las pueden repetir las veces que sean y nos pueden ayudar compartiendo también las eh, conferencias para que puedan llegar a más personas. Esperamos que esta no sea la última vez que nos veamos, sino que al contrario sea el precedente para eh, eventos que continúen a lo largo del año y pues muchos, muchos años más. Así que muchísimas gracias de nuevo, doctor, por su tiempo y a todos los espectadores por sintonizarnos durante todo este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo y aquí te esperamos. ¿eh? No te olvides. <laughs> Saludos a todos. Gracias.